Hola amigos, de nuevo con ustedes después de una corta ausencia por motivos profesionales. Esta noche destacamos el encuentro de ACB entre el Herbalife Gran Canaria y el Lagunaro y el Memorial de Vela Latina Canaria Vicente Rojas. Así que sin más preámbulos, damos paso ya a partir de ahora a nuestro programa Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declaradas de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a la senda de los triunfos, en esta ocasión venciendo al Sporting de Gijón en la tarde del sábado en el Estadio de Gran Canaria por 4-2. A partir de ahora no se puede fallar si se quiere estar al final de temporada entre los elegidos para jugar el playoff de ascenso. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición
tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Herbalife Gran Canaria tenía una difícil papeleta el pasado domingo en su centro insular de los deportes ante el Lagunaro porque necesitaba la victoria después de la derrota de la semana pasada en Barcelona ante el Juventud. Al final la victoria se decantaría del lado amarillo. Importante victoria la conseguida por el Herbalife Gran Canaria en la mañana del domingo en el Centro Insular de los Deportes ante el Lagunaro por 66-59. Victoria que le permite seguir aspirando a jugar los playoffs por el título. Sigo el camino que marca mi destino. Un millón de noches, añore tu nombre. El primer cuarto estaría lleno de imprecisiones por parte de ambos equipos, por lo que se jugaban ambos. Uno el luchar por el título, el otro intentar apurar las pocas oportunidades que le quedaban para liberarse del descenso. 16-12 terminaba el cuarto. El segundo cuarto sería favorable para el equipo vasco, que con Rauxiño y Doblas lograban imponerse en el parcial 22-23, recortando diferencias en el marcador final de la primera parte, 38-35. El tercer cuarto sería igual que el segundo, ya que el Lagunaro volvía a imponerse en el parcial por 11-12, apretando aún más el marcador, 49-47. Se empezaba a temer por la victoria. Ayúdame, señor. El último cuarto vería un Gran Canaria midiendo los tiempos del partido y de esa forma al final sería con la victoria final de forma apurada, dejando los puntos en casa, 66-59. Máximos encestadores serían el Luis Baez con 13 puntos por el Herbalife Gran Canaria y Rauxiño con 13 por el Lagunaro. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El primer Historic Rally Trofeo Gran Canaria 2014 Campeonato de España de Velocidad de Vehículos Históricos se celebraba en la isla de Gran Canaria el pasado sábado. Los vencedores serían Fernando Piñero y Daniel Álvarez con Porsche 911 Turbo, mientras que la segunda posición en apretado final sería para Julio Borja y José Luis Barcié con Porsche 911 RS.
espectacular victoria de Fernando Piñeiro y Daniel Álvarez con el Porsche 911 Turbo en la primera edición del Gran Canaria Historic Rally, Trofeo Gran Canaria 2014, donde en un apretado final Julio Borges y José Luis Barcia, con un Porsche 900 RS, se aupaba la segunda posición del podio. Sería el equipo local compuesto por Gustavo Martel y Antonio Estalella con un Porsche 911 T, los que conseguían una meritoria tercera posición de la general, seguido de otro equipo canario, Tato Suárez y Eduardo González, con un Ford Escort MK2. Ambos equipos no puntúan para el nacional de la especialidad, algo que también le ocurría a los gallegos Celso Freire y José Alonso, con el BMW 323 inyección, todos ellos encuadrados en la categoría 7. Tercero en el nacional y desde la sexta plaza de la general, Carlos Padilla y Fran Blondel con el recién adquirido Toyota Corolla AE86 realizaban una excelente competición. Mala fortuna para dos equipos peninsulares como Toño Sainz y Javier Martínez, que sufrían muchísimo con el Ford Escort MK1, así como Mariano Muñoz y Lourdes Trocaola con el BMW 2002, pero que aguantaron para lograr los puntos del Campeonato de España. En regularidad, victoria de José Ramón Campos y Raúl Gutiérrez en el Campeonato de España con el Porsche 911 RS. Antonio Gutiérrez y Manuel Macho ganaron en la Copa de España con el Golf GTI. Por otro lado, en los campeonatos autonómicos, Ricardo Alonso y Raymond Martínez por Escort MK1 vencían en el campeonato y Quique Álvarez y Thiago Díaz Porsche 911 SC en la Copa. Vencedores absolutos de este primer Gran Canaria Historic Rally, que se escuchen los aplausos, señores. Y nosotros que vamos a aprovechar para hablar con Fernando, con... A Daniel, a mi copiloto, que me ayuda a centrarme, y gracias a los dos, pues al final hemos conseguido esta victoria, que es increíble. ¿Y qué te han parecido las carreteras canarias, los aficionados que te han ido acompañando a lo largo de estos dos días? Bueno, la verdad que de la isla una impresión buenísima, porque bueno, la gente, además de ser súper amable y bueno, tener este clima espectacular también, la sensación es que esperemos volver. Bueno, muchas felicidades y a seguir luchando en este Campeonato de España. Venga, ese fuerte aplauso para él. Pues ahí les tenemos, Fernando Piñeiro y Daniel Álvarez, vencedores absolutos, vencedores de este Campeonato de España de Velocidad de Vehículos Históricos en este primer Gran Canaria Historic Rally. Y van a abrir ya, como no, el champán de la victoria. ¡Ese fuerte aplauso para ellos! El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
El pueblo guanche se ha clasificado en primera posición en el Memorial de Vela Latina Canaria Vicente Rojas. En segunda posición entraría el Villa de Agüimes y en tercera el Roque Nublo. En cuanto a la Copa Isla de Gran Canaria, después de esta jornada, la encabeza el poeta Tomás Morales con 13 puntos. Vientos de fuerza 4,5 del noroeste se celebraban la tarde del sábado. El concurso memorial Vicente Rojas, cuarta prueba puntuable para la Copa Isla de Gran Canaria, donde ganaría el pueblo guanche con claridad. Tomaría la salida en primer lugar el poeta Tomás Morales, con la intención de aprovechar su privilegiado lugar de salida y defender su primera plaza en la clasificación provisional de la Copa. Pero no era su día. El que sí sería el máximo protagonista sería el pueblo guanche, que ya desde el primer bordo ponía una superioridad manifiesta. Pueblo guanche que salía en octava posición, seguido de Villa de Agüimes, Roque Nublo y Puerto de la Luz, y el guanche tomaba la primera baliza en segundo lugar, detrás del portuario y marcando ya el mejor parcial en el crono. La baliza del Castillo la pasa en primer lugar tras realizar un recorrido espectacular entre balizas, siguiéndole en el cronómetro el Villa de Agüimes, Roque Nublo y Puerto de la Luz, perdiendo gran parte de sus opciones portuarios Morales y Santa Catalina. San Cristóbal se retiraba antes de la salida y Guerra del Río trabucaba en el primer tramo de regata. A partir del Castillo de San Cristóbal, el guanche marcaría un ritmo de navegación más duro si cabe, limitándose al resto de la flota a intentar seguir su estela. Tras la celebración de este cuarto concurso, la clasificación provisional de la Copa Isla de Gran Canaria queda liderada por poeta Tomás Morales con 13 puntos, seguido de Villa de Agüimes con 16 y tercero pueblo guanche con 25-40. Thank you.
ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Club de Campo El Cortijo celebraba los pasados sábado y domingo el concurso nacional Dos Estrellas de Doma Clásica y el nacional de menores. Hay que resaltar que los jueces fueron traídos especialmente de la península para este evento. Se celebraba los pasados sábado y domingo en el Club de Campo El Cortijo el concurso de Doma Clásica Dos Estrellas y el nacional de menores. Los resultados serían los siguientes: en asiento y posición, primera Marina Oliva con Valija, segunda Omaira de la Rosa con 12, tercera Inma Malazar con Gypsy. En alevines equipo, primera Emma Andersen con Valija, segunda Marina Malazar con Sasha. En infantiles por equipo, primera María Hernández con Intruso 12, segunda Nerea Martín con Lidoter, tercera Gabriel Macier con Vini de Pooh. Juveniles 0 estrella equipo, primera María Josephine Andel con Andar. En equipo San Jorge, primera Carmen Gutiérrez con Espis Camión. En juveniles primero sería Miguel Gómez con Atlántico, segundo Brigitte Mau con Sir Percival, tercero Cristina Llamas con Siria. En la prueba San Jorge, primera Carmen Gutiérrez con Legolase, segundo Miguel Gómez con Romer y tercero Rubén Costa con Pompidou. En alevines por equipo, primera Valentina Rom, segunda Noelia Manzaneque. En infantiles por equipo, primera Keya López. En juveniles, 0 estrella equipo, primero Néstor Aguirre, segundo Cristina Llamas. En juveniles, primera sería Catalina Bukuanova Petrenko, segunda Karim Fuskova y tercero Borja de la Guardia. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. We'll be right back.
Se celebraban las piscinas de 25 metros del Club Natación Metropole, la tercera jornada de los Juegos de Gran Canaria, organizados por la Federación Canaria de Natación, con el patrocinio del Cabildo Insular. Los resultados serían los siguientes: 25 metros espalda masculino, primero José Pablo Tapia del Aguacán, segundo Sergio Maño Gil del Metropole y tercero Yeray Musila del Metropole. En femenino, primera Paula Pérez del Salinas Santa Lucía, segunda María Udiño del Metropole, tercera Dayara Santiago del Ramalba. En 25 metros braza masculino, primero José González de Las Palmas, segundo Miguel Gil de Las Palmas, tercero Raúl Zurita del Metropole. En femenino, primera Marta León del Metropole, segunda Arena Ojeda del Metropole, tercera Sara Quintana del Metropole. En 50 metros braza masculino, primero Diego Martel de Salinas Santa Lucía, segundo Adrián Nuez de Salinas Santa Lucía, tercero Aldo Redondo del Metropole. En femenino, primera Arume Plata del Metropole, segunda Yosune Rodríguez del Salinas Santa Lucía, tercera Zaida González, también de este mismo equipo. En 4x25 braza masculino, primero Metropole A, segundo Las Palmas A, tercero Ciudad Alta. En femenino, primero Metropole A, segundo Las Palmas A, tercero Metropole B. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
celebraba el pasado sábado por la tarde en el pabellón de la Vega de San José, un interesante encuentro de la primera división entre el Gran Canaria y el Club Baloncesto Aldebarán, y que terminaba con la victoria de los amarillos por 10 puntos, 65-55. El primer cuarto sería muy igualado y en donde las defensas se imponían los ataques, siendo el equipo que preside José Aguirralde más incisivo en cuanto al control del tiempo de juego. 15-15 terminaba el cuarto. El segundo cuarto sería favorable al equipo de casa, que se imponía por un parcial de 20-14 y posibilitaba que se fuera el Gran Canaria a los vestuarios con una ventaja de 6 puntos en el electrónico del pabellón de la Vega de San José, 35-29. En la segunda parte, y concretamente en el tercer cuarto, el Club Baloncesto Aldebarán sufrió una pájara que aprovechaban los locales para infligirles un parcial de 20-10, lo que casi confirmaba la victoria del Gran Canaria, 55-39. El último cuarto vería una salida en tromba del Club Baloncesto Aldebarán, que solo serviría para maquillar el resultado, ya que después de vencer en el parcial por 10-19, dejaba un marcador final al Gran Canaria de 10 puntos, 65-55. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. La mañana del pasado sábado, organizado por el Club Deportivo Atefulca, la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Telde y empresas colaboradoras, se celebraba la primera cronoescalada de Escuela Barranco de Telde Valedera para la Copa Gran Canaria 2013 de escuelas. La misma se disputaba con una cronoescalada de mountain bike, un formato novedoso para las escuelas de ciclismo, ya que era la primera vez que se realizaba en Canarias, donde se dieron hasta 4 salidas, dependiendo de la distancia a recorrer según cada categoría. Para esas categorías, en la misma se dieron cita a 90 corredores de las distintas escuelas de Gran Canaria. Los resultados serían los siguientes: en categoría Benjamín, primero Pablo Monzón del Bicitel, segundo Jorge Alonso del Ciclocentro y tercero Hugo Hernández del mismo club. En femeninos, primera Necal Montes de Oca del Moya Bike, segunda Lara Juan del Ciclocentro y tercera Carla Quevedo del mismo club. En promesa masculina, primero Yatuel Santana del Iduna, segundo Rodrigo Suárez del Ciclocentro, tercero Eric Stanner del Ciclocentro. En femenino, primero Daniela Suárez del Bicitel, segunda Sarabel Santana del Moya Bike, tercera Yanitza Rodríguez del Moya Bike. En principiante masculino, primero Máximo González de la Adrenalina, segundo Tim Stanner del Ciclocentro y tercero Pablo González del Iduna. En femenino, primera sería Ainhoa Santana del Bicitel, segunda Gara Ojeda del Bicitel, tercera Victoria Soler del Bike Terore.
En alevín masculino, primero Adrián Alonso del Ciclocentro, segundo Humberto Santana del IDUNA, tercero José Manuel Pérez del Ciclocentro. En femenino, primero Berta Serpa del Ciclocentro, segunda Ana Ortega de Alter Fulcas, tercera Marta Méndez del mismo club. En infantil masculino, primero Pablo Santana del Visitel, segundo Carlos Sánchez del IDUNA, tercero Oliver Medina del Visitel. Y en femenino, primero Luz Divina Méndez de Alter Fulcas. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Piscina del Club Natación Salinas Santa Lucía sería la sede de la Liga Territorial de Rutinas de Natación Sincronizada, organizada por la Federación Canaria de Natación y con la participación de los equipos Sincro Gran Camar, Club Natación Las Palmas, Club Natación Metropole y los Pingüinos del Real Club Náutico de Recife. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. All the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. Everybody sing the song. Sing the song.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Muévete muy despacito, muévete muy suavecito, muévete así para abajo, muévete así para arriba, muévete. Muy despacito, muévete, muy suavecito, muévete. La Unión Deportiva Las Palmas no defraudaría en la mañana del sábado ante sus aficionados que acudieron al anexo del Estadio de Gran Canaria a presenciar el encuentro frente al Ibarra y que ganaría por 4-0. Ya desde el principio el filial amarillo encerraba a los chicharreros en su área dejando pocas opciones de salir. Y así nada más empezar el periodo, Asdrúbal conseguía adelantar a los gran canarios. Más oportunidades tuvieron los locales durante los primeros 45 minutos de aumentar la cuenta goleadora, pero la mala puntería de los delanteros gran canarios no posibilitaba que los de casa se fueran los vestuarios con un marcador más abultado. En la continuación, en la segunda parte, llegarían los goles amarillos. Leandro en el 56 ponía el 2-0 en el marcador del campo anexo. Se ponían los cimientos de la victoria, que se les empezaba a antojar a los pocos aficionados que habían acudido en esta mañana del sábado como tarea fácil. Néstor, 4 minutos más tarde, concretamente en el 60, colocaba el tercer gol en el marcador. Héctor Figueroa en el 84 cerraba la cuenta y confirmaba al equipo amarillo una vez conseguida la victoria como líder sólido del grupo 12 de la tercera división. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Las instalaciones del Club Natación Metropole presentaban los pasados 4 y 5 de mayo sus mejores galas para recibir a la gran cantidad de nadadores locales y nacionales que participaban en la 18ª edición de la Gran Canaria Master Cup, una de las competiciones más relevantes del calendario dentro de una categoría que cada año alcanza cotas más elevadas. Esta competición reuniría en la isla a lo mejor del deporte canario, viniendo nadadores de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura, así como nadadores nacionales como el equipo de Jerez de la Frontera. El Club Natación Metropole, que defendía título, hacía que esta Gran Canaria Master Cup alcanzara su mayoría de edad por la gran cantidad de inscritos en esta edición. La competición se celebraría en 2 sesiones con 24 pruebas en las diferentes categorías de edad. La primera jornada se celebraba el sábado a las 17 horas
y la última el domingo a partir de las 10:30. El Club Natación Metropol se proclamaría campeón en esta edición del 2013, siguiendo segundo el Club Natación Salinas Santa Lucía y tercero el Club Natación Quescagua. Ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Por hoy hemos terminado con nuestro programa. Les espero la próxima semana, que volveremos con más noticias deportivas que estamos seguros serán de su interés. Hasta ese momento solo me queda desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.